Hoy, en Actividad Ciudadana, tenemos lo que fue la inauguración de las muestras itinerantes Ana Frank, una historia vigente y de la dictadura a la democracia, en el hall central de la legislatura neuquina. Lisandro Sabio nos invita a conocer su muestra Conexión Fractal, que se exhibe en el Museo Gregorio Álvarez. Y por último, las artistas plásticas Ornella Cuccetti y Daniela Panese nos presentan la muestra colectiva en la Sala Emilio Zaraco. Esa fue su manera de resistir. Los chicos que están aquí presentes, chicos de la escuela secundaria, algunos de Fernández Oro, de Cipolletti y fundamentalmente de acá de Neuquén, estuvieron capacitándose para guiar esta muestra. Esta muestra es un espacio de reflexión. Las fotos que van a ver las pueden ver en cualquier lugar, pero el guiado por adolescentes que han reflexionado sobre la temática genera otras cosas. Bueno, para que esto continúe, para que no se termine en el mes de marzo con esta hermosa muestra, nosotros hemos presentado con Oscar Henderman y el doctor Ricardo Rivas por la Defensoría del Pueblo, para que se trate un proyecto de ley, sé que ya la está tratando la doctora Pecher, está con ese tema, para adherir a la Ley Nacional 26.809. ¿Esto qué implica? Tener esta ley en la provincia implica incluir en el calendario escolar el 12 de junio, que es el natalicio de Ana Frank, para recordar, movilizar y generar acciones concretas a fin de sensibilizar, capacitar y prevenir acerca de la violencia y de las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus manifestaciones. Promover los derechos humanos en todo el territorio neuquino para todas las personas, sin distinción de religión, etnicidad, género, condiciones sociales o culturales. Otto Frank, padre de Ana, es el único de los 8 escondidos que sobrevive los campos. Se encarga de hacer realidad el sueño de su hija de ser escritora, publicando su diario con el nombre La Casa de Atrás. Otto Frank tiene la esperanza de que los lectores tomen conciencia de los peligros que traen consigo la discriminación, el racismo y el odio a los judíos. El mes de marzo es un mes emblemático, difícil para los argentinos, pero también muy importante para poner en valor estas cosas. Sin memoria no hay futuro. Sin memoria un pueblo no puede proyectarse. Lo decía no solamente Otto Frank, sino Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz, muchas veces nos lo ha recordado. Y es así. Creo que acá hay psicoanalistas, yo no tengo nada que ver con la profesión, pero cuando alguien tiene amnesia, no puede ni vincular sus anclajes con el pasado, ni orientarse hacia el futuro. Lo mismo le pasa al pueblo, con sus grandes dolores, con sus alegrías, con sus penas. Pero sin duda, la memoria
es lo único que alimenta el presente para proyectarse hacia el futuro y, por supuesto, para no repetir aquellas cosas que lamentablemente la humanidad ha repetido una y otra vez. Y vamos a seguir luchando para que los derechos humanos sean realmente la bandera de Neuquén, de su gente, y trabajemos todos juntos por esa sociedad inclusiva que nos merecemos y que en realidad debemos negarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que muchísimas gracias por la presencia hoy y los invitamos a que los jóvenes nos guíen en este paseo para que podamos recordar las vivencias de Ana Frank, la situación que vivió a lo largo de su vida y también ese paralelismo que hay con la dictadura militar que el 24 de marzo vamos a recordar como todos los años con una marcha muy importante en la ciudad de Neuquén. Gracias a todos. Un mes emblemático para los argentinos, de mucho dolor, y esta muestra se refiere a toda la vida de Ana Frank, a esa corta vida de Ana Frank y a todo lo que ocurrió con el Holocausto, o mejor dicho, con la Shoah, con el genocidio de 6 millones de judíos, con la idea de persecución y de discriminación de todo un pueblo. Y tiene otra parte, y justamente por eso el mes de marzo, donde se habla de la dictadura militar y de los horrores también cometidos a los derechos humanos en nuestro país y a la desaparición forzada de personas. Esta muestra va a ser guiada por jóvenes que recibieron una capacitación, y esto es lo que tiene de importante, que los jóvenes encontraron un espacio de reflexión para brindar y reflexionar junto con chicos de las escuelas o de la población en general que vengan, que concurran, van a ser guiados por ellos y les van a explicar esta historia y todo lo que aprendieron en los talleres que se les dio junto con docentes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente se trata de un trabajo que vengo haciendo hace 3 años en relación a los fractales, que es la geometría que más se acerca o se asimila a la geometría de la naturaleza y se basa en la repetición de determinados patrones a diferente escala. Y a través de rotaciones u otros movimientos se van generando distintas figuras. Eso es lo que sucede en la naturaleza. Un árbol crece y se como una griega y se divide y vuelve a repetirse el mismo patrón, y después con la torsión del viento y otras variantes se transforma en algo diferente, pero básicamente conserva la misma estructura fractal. Al mismo tiempo, cuando uno genera estas imágenes, que se hacen 100% a través de fórmulas matemáticas, es muy diferente a modelar 3D, como uno conoce, en donde se trabaja con un objeto y con cámaras que lo rodean. En este caso, se trabaja con fórmulas matemáticas que se combinan y se hace un render, pero totalmente plano. Uno no puede meterse dentro del render. Ya queda como si fuese una foto. ¿Cómo haces para hacer el diseño de la imagen que vos querés para que llegara a eso?
Por otro lado, hay como una especie de monitor, como si fuese de una ecografía, en donde uno se mete y empieza a navegar como si estuviese jugando a un jueguito, en donde yo me podría tranquilamente meter ahí adentro y empezarían a aparecer algo similar a eso, no ya a la esfera, porque la esfera es el punto límite máximo en el cual yo puedo retroceder del objeto, pero sí me podría meter y podrían aparecer figuras o estructuras que ya no se relacionan tanto con esto, sino que podrían ser arquitectónicas o podrían ser orgánicas. También de acuerdo a qué tipo de color y si le doy neblina, si lo hago verde, esto parecería más una planta que una esfera. Tienen su historia, las fórmulas están basadas en las fórmulas matemáticas de grandes matemáticos de la historia, aplicadas a los fractales o no, aplicadas a otras cosas, pero esas fórmulas ya se sabe que si uno usa la esponja de Meyer, por ejemplo, va a ser cuadrada y van a ser, es como lo que se usa para los chips de teléfonos, que es un cuadrado con un cuadrado adentro y a medida que uno va a lo más chiquito sigue siendo el mismo cuadrado con un cuadrado adentro. Bueno, de ahí no voy a sacar nunca algo orgánico como lo que está del otro lado, como las imágenes que parecen órganos o algo, o una flor. Sí voy a saber que voy a obtener imágenes más rígidas y más arquitectónicas. ¿Las que están en el video, por ejemplo? La película que estaban viendo ahí, bueno, esa película la hice el año pasado, también con motivo de una exposición en el Museo Nacional, y como en esa película planteo el resultado de los 3 años, pero en animación. Desde muy chico, bueno, me gustan las computadoras. Estudié cine en Buenos Aires, en la UBA. Después me vine para acá y trabajé en multimedia, hice una empresa de multimedia, páginas web. Las primeras páginas web que se hicieron acá, por decir la del gobierno de Neuquén o la del premundial de básquet, hice trabajos importantes. Y estaba metido muy en lo que era la programación y todo eso. Después, de forma autodidacta, aprendí diseño, Photoshop, Corel, todo lo que se necesita para desarrollar tanto diseño gráfico como webs. Y después me empecé a meter más con lo que eran instalaciones y aplicaciones para ser interactivos, orientado a museos o mappings o cosas visuales. Nunca como DJ de discos, porque ya para eso soy DJ también desde hace mucho tiempo. Pero todo está relacionado, todo ese mundo está relacionado y tiene que ver con, fundamentalmente creo que con el cine y con la búsqueda de contar a través de la imagen. Quedó una muestra en la Fabriquera en Roca, después otra en la Casa Estudio de Neuquén, después volví a la Fabriquera. Y el año pasado ya medio que estaba como que no sabía qué iba a hacer acá, porque tenía como muy, era muy, muy loco, porque por ahí de lugares como Australia, México, te dicen que lo que haces es único y ves en YouTube y no hay nada. O hay muy poco, pero nunca he trabajado como de manera artística, sino siempre como ensayos. Y no es que me ofrecían algo puntual, quizás me hubiese ido. Pero estaba como que no sabía si tenía que empezar a traducir todo lo que pensaba al inglés o a otro idioma. Y bueno, surge que me llama Andrea del Museo Nacional de Bellas Artes, que está el espacio alternativo, y fui y expuse ahí. Y eso ya generó notas en revistas, en 90 más 10, revistas importantes del mundo del diseño, del arte. Y Noche Polar me hizo una muy buena nota. Bueno, o sea, mucha gente que se enteró, lo vio y se entusiasmó con eso. Y bueno, ya ahí me lo tomé un poco más en serio y dije, bueno. ¿Cómo te sentís inaugurando la muestra acá en el museo, Gregorio Álvarez? Esto es algo que está superando ampliamente mi expectativa.
trabajé muchísimo, trabajamos, me ayudó mucho mi novia, trabajamos, me fui a Buenos Aires a imprimir. No es sencillo montar una muestra, pero el aprendizaje y la satisfacción que da también esto de poder compartirlo, de poder estar así hablando con ustedes, vale la pena realmente. Y yo creo que también me va a hacer repensar mucho que eso también está bueno, porque te hace sentarte a ver realmente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a exponer, qué criterio artístico, conceptual. Es muy necesario que haya muestras para los artistas y más de este tipo. Feliz. A Dani la conozco de antes, en realidad no habíamos expuesto nunca juntas. Esta es la primera vez que yo expongo en la sala Emilio Saraco también, así que, con mucha expectativa desde el comienzo. Y nos unieron las muestras por el mes de la mujer, que es un poco la temática que nos está encontrando las dos. Por ahí yo estoy tomando un camino más abstracto y van a ver que en las obras no hay tanta figuración. Como siempre, el tema del cromatismo, que es lo que más llama la atención de mi obra, que justamente se integra con la obra de Daniela, que tiene también colores saturados y formas orgánicas como las que aluden a lo femenino, ¿no? ¿Cómo fue la elaboración de todo hasta llegar al día de hoy? Sí, viene de un camino anterior que justamente tenía rostros de mujeres y toda esta abstracción que van a ver está dentro de sus cabezas, y ahora se limpió toda esa parte más de las figuras más definidas de personas y quedó un juego de abstracción de formas que en general aparecen formas de la naturaleza y hojas y flores, como siempre, bueno, pero venía de flores de mi tesis y ahora es aire negro, que tiene que ver con la oscuridad que van a ver en todos los cuadros, que es lo que les da espacialidad a la hora de mirarlos. Van a ver que en todos hay un color negro que los conecta y por eso mi obra se llama Aire Negro. No, creo que quedó bárbaro, o sea, nos sorprendimos y al principio nos íbamos a mezclar mucho y después, bueno, lo fuimos viendo a medida que, también con los formatos, pero creo que la pintura de ella tiene mucha frescura, por ahí no tiene tanta información como la mía, es un poco más limpia que la mía, pero creo que funcionan bien y que se transmite mucha energía a través de los colores y mucha frescura, ¿no? Como que es algo nuevo y es entretenido de ver, es muy dinámico. Bueno, Daniel inaugurando esta muestra en compañía de Orlena y con una temática que, bueno, está relacionada con lo que es el Día de la Mujer. Sí, así es. Ya ha sido el homenaje hacia ella, igual mi impronta del arte siempre fue referido a la mujer, más bien a la figura humana, pero más enfocado a la mujer, en su expresión, ¿no? O sea, buscando esos caminos, la representación de ella, lo que a mí me transmite, el mundo idealizado también. No la mujer en sí, sino como un enfoque más romántico. Romántico en el término, ¿no? Más desde el ser.
Ella más desde un mundo más desde lo orgánico, ¿no? O sea, respetando más esas formas y lo mío más de mancha. Pero sí, yo soy amante del color, o sea, la obra con dos colores, capaz es un desafío, ¿no? También volver a eso, pero creo que la vida es color, o de muchos colores. Bueno, contanos un poco de las mujeres que representás en tus obras. Bueno, en sí es muy variado. Justamente en esta muestra hay diversos tratamientos, en el sentido que está la mujer representada desde una acuarela, como más lánguida, desde un acrílico con más fuerza, desde un óleo con mucha capa, o sea, en ese sentido como una representación de la misma mujer, que somos todas así, no solamente un cuerpito o una forma, sino que tiene todo un sentido. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer a través del mail actividad90@hotmail.com o llamar al teléfono 0299 443 1736.